Esto es vida, chicos. Una agradable brisa y un campo despejado mientras dirijo mi manada a casa. ¿Has dicho que tú diriges la manada? ¿Eso es lo que ha dicho? Bueno, no exactamente dirigir, más bien guiar desde la pata trasera de Manny, por si acaso aparece algún pirata. No veo ningún pirata, Sid, pero tienes razón en una cosa. Esto sí que es vidorra. Así es. No hay nada que pueda estropear un encantador día sin piratas. Alguien debería ayudarlo. Sí, alguien debería hacerlo. ¡Un tesoro! ¿Has dicho tesoro? ¡Voy a buscarte, Sid! Y yo voy a por el tesoro. Y a por ti también. ¡Lo he conseguido! ¡He descubierto un tesoro enterrado, hundido! Bueno, más bien una bellota llena de fruta sobre la nieve, pero da igual. ¡Yo no he pedido una bola de nieve gigante! ¿Oh, sí? ¡Ah! ¡Un pirata! ¿Dónde? ¡Sí! ¡Tesoro! ¡Hoy es mi día de suerte! ¡Querrás decir el mío! ¡Yo me estrellé primero! ¡Piratas, ladrones de nieve! ¡Vaya, vaya! ¿Qué tenemos aquí? Un bonito tesoro listo para ser recolectado. De eso nada. ¡Es nuestro! ¡Largaos a recolectar a otra parte! ¡Vale! ¡Pero no me metas prisa! ¡No soy muy rápido! A lo mejor necesitas un incentivo. ¿No podríamos llevarnos bien? Claro, colega. En cuanto decidamos quién se va a llevar el botín del día, sugiero una ronda de juegos árticos. ¡Juegos árticos! ¡Genial! ¿Qué son? ¿Y por qué me he emocionado tanto? Es una antigua competición de piratas. El que gana se lleva el tesoro. Creo que vosotros, piratas, tendríais ventaja en una antigua competición de piratas. ¿Qué tal algo que sea justo? Sí, mamut, te entiendo. ¿Esto te parece justo? ¡Que empiecen los juegos en los que nos ha metido Sid! ¿Cómo te sientes al ser derrotado por un viejo pirata? Nunca me he sentado en un pino, pero supongo que será algo parecido. Estás de suerte, colega. Te daré la oportunidad de que me dejes volver a ganarte. Gracias. O sea, esta vez te ganaré yo. Mono tramposo. Vamos a ponernos las pilas para el siguiente evento. Nadie quiere perder ante un apestoso pirata. ¿A quién llamas tú apestoso? No es más que una expresión. Acércate un poco más y dímelo a la cara. ¡Vamos! No, gracias. Mantendré la distancia. ¡Adelante! ¿Cansada tras la carrera? ¿Necesitas dormir, gatita? Vuelve a llamarme gatita y te quedarán 6 vidas. No estoy cansada. No sé, tienes ojos de estar bastante cansada. Mis ojos son sensibles al humo de las hogueras. Esos efluvios. Otra carrera, si no estás demasiado agotado. Vale. Límpiate esos ojos de hoguera y manos a la obra. Será mejor que tus despreciables amigos se preparen. Mis despreciables amigos siempre están preparados. ¿Tus amigos te parecen despreciables? No. Eres muy lista. Creo que estás intentando confundirme y no lo vas a conseguir. De nuevo. Oh, así que antes sí lo logré. La la la, la la la. ¡No te oigo! Me estoy preparando para el siguiente evento. La 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 la. ¡Ah, sí! ¡Estoy en racha! Deja de chulearte, melocotón, o te daré una paliza. ¿Me atizarías por hacerme la chula? Soy pirata. Es mi deber. Y el mío es chulearme. ¡Viva mi manada! Ay, voy a relajarme antes de nuestra siguiente victoria. ¡No vas a ganar! Ya verás lo que el Capitán Good hace con los perdedores. Nosotros no vamos a perder. No somos perdedores que pierden. Me das dolor de cabeza. Soy adolescente.
¡He ganado! ¡He ganado! ¡Bailemos por la victoria! ¿Olvidas que soy el rival? Oh, cierto. ¿Y? Yo no hago danzas de la victoria. No me gustan los perezosos. No, seguro que nunca habías conocido a uno tan divertido como yo. Eres insoportable y voy a bailar un tango con tu torso. Estupendo, siempre he querido aprender el tango. ¡Que alguien prepare la plancha para este tipo! Por mí no os apresuréis. No me ha gustado esta. Todo se me echaba encima y esas banderas se interponían en mi camino. Has perdido porque Gupta te ha vencido. ¿Qué diablos es un Gupta? Yo soy Gupta. Te he hecho una carrera, Gupta. Te ganaré igual que gané a ese estúpido tejón. ¡Ese era yo! ¡Y te gané! Y quizá debería rendirme sin más. El iceberg gigante tiene fugas, así que debes taponarlas y reparar todas. Creo que ya está. Si me necesitáis, estaré alimentando a mi mascota, precioso. ¡Muy bien! ¡Estupendo! ¡Ven, precioso! ¡Precioso! 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 ¡Tengo golosinas! Si yo fuera su mascota, huiría muy, muy lejos. ¿Ah? Supongo que no puedes ganar siempre. Eso lo dirás por ti. Yo puedo ganar una vez y otra vez y... ¡Oh, otra vez! ¡Vaya, has ganado muchas veces! ¿Listo para enfrentarte a mí? ¿Una y otra vez? No te burles o te convertirás en comida para peces. Ya hemos terminado con las tortugas. Me llevaré una de mascota. Creo que la llamaré... ¡Squint! ¡Oye, ese es mi nombre! Ya decía yo que me sonaba. Si no vas a compartir el tesoro, lo mínimo que puedes hacer es compartir tu nombre con mi mascota. Lo mínimo que puedo hacer es dejarte vivir. Y yo quiero vivir, ¿verdad? ¡Sheldon! ¡Muy bien, ardillita! ¡Vamos, equipo pirata! ¿Por qué no me apoyas? Porque estoy en el otro equipo. Le diré al capitán si puede ser de los nuestros. Gracias, pero no me veo como una chica del equipo pirata. ¡Oh, es muy divertido! ¡Es como poder jugar a piratas todos los días! Gracias, seguiré siendo mamut. ¡Hala! ¡Ese juego ha sido más divertido que ser pirata! ¡Y sigo pudiendo ser pirata! No sé, pero ha sido una pasada. ¿Listos para el siguiente? ¡Claro que sí! Ve a dormir un poco y mañana apoya a los nuestros. Oye, estás en el otro equipo, ¿recuerdas? Somos rivales. ¿Rivales? Eso no suena demasiado amistoso. Romper cosas es genial y ganar es mucho mejor. Hay algo que me gustaría romper. No te enfades solo por haber perdido. Es por haber perdido contra ti. ¿Qué tal otra oportunidad para perder? Te la estás ganando. Admítelo, te encantan los desafíos. Bueno, ya he gastado suficiente energía por un día. Sí, está bien hacer un poco de ejercicio. Seguro que no estás acostumbrada a una competencia tan dura. ¿Dura? Vaya, tienes muy buena opinión sobre ti mismo. Oh, no es mi opinión. Es mi reputación. ¡Sí! ¡Genial! No puedo creer que un puñado de piratas piojosos nos haya ganado. Pasaré esto por alto, ya que el tesoro sigue siendo mío. ¡Nos vamos a poner morados de fruta! ¡Ah! Yo quería ponerme morado. ¡Qué pena, flacucho! Te vendría bien un poco más de carne. ¿Podría conseguir un pase pirata? Ya sabes, solo por una noche y mañana... por la mañana, ¿me sueltas? Al único sitio que irías mañana por la mañana es al fondo del mar. ¡Al armario de Davy Jones! ¿Qué guardará dentro? Aunque no creo que pueda descubrir la combinación. No se me dan bien las cerraduras. ¿Y ya está? ¿Os vais a surcar los azules mares? Pues sí. A buscar más tesoros y a saquear más lugares. Bueno, os echaremos de menos. Yo no mucho. Me dais miedo. Entonces diría que somos buenos piratas. Ras, nosotros no queremos asustar a nadie. Nos iremos en cuanto entreguéis todo lo que tenéis.
Ya. Asustar a manadas es algo secundario. Bueno, no ha sido el peor día de mi vida. No, tampoco ha sido el peor para mí. Por todos los gatos, ¿por qué no habláis abiertamente? Los sables nunca muestran lo que están pensando. Igual que yo nunca diré a Sid que hoy no ha estado nada mal. Yo no he dicho nada. ¡Sí que lo has dicho! ¿Ves, Manny? Pensabas que haberos metido en esa competición pirata había sido un error. Y Diego ha dicho que no. Vale, reconozco que la competición ha sido más divertida de lo que esperaba. ¿Lo habéis oído? Ahora ya puedo pavonearme. ¡Ese sí! ¡Ese sí! ¡Viva yo! ¡Viva yo! ¡Viva yo! ¡Ese sí! ¡Viva yo! ¡Viva yo! ¡Esperad! ¡No he terminado! ¡Ese sí! ¡Ese sí! Vale, ya está.